de la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche, estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre en la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre en la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Hermanos, muy buenos días. Buenos días. Saludamos a quienes están en el templo parroquial, a quienes también siguen esta Eucaristía por medio de las redes sociales. Oramos en esta Eucaristía por todas las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros de Buga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con humildad reconocemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que infundiste los dones del amor en los corazones de tus hijos por la gracia del Espíritu Santo, conceda a tus siervos, por quienes pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan gustosos lo que a ti te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, equivocaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los encerraron, murieron a espada,
rodaron por el mundo vestidos con pieles de ovejas y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que le temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amen al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba,
el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la fe es un acto constante de valor. Y aunque nosotros no tengamos las mismas dificultades de los cristianos de los primeros siglos, seguimos estando en un mundo adverso, en un mundo que tiene sus problemas, en un mundo que aún rechaza el reinado de Dios. Y la pregunta entonces que uno como discípulo debería hacerse es: ¿por esa fe he sentido riesgo? ¿He estado en un momento de persecución? ¿He sido valiente de anunciar a Jesús en un mundo adverso? Porque de lo contrario estamos viviendo una fe muy, digamos, light. Una fe que dice creer en Dios, pero que cuando hay que anunciarlo de verdad, mejor se acobarda. Es que en la historia de todo el cristianismo, si lo pensamos bien, creer en Dios no es algo que aún tolere el mundo. Hoy podríamos decir el mundo tiene sus ideales de dinero, de afán de placer, de codicia, de ambición, del capitalismo extremo. Y la fe, por el contrario, nos dice solidaridad, misericordia, fraternidad. Son valores que no se pueden ensamblar fácilmente. Y por eso la primera lectura nos habla de hombres y mujeres tanto en el Antiguo Testamento como en el momento en el que escribe el autor de los Hebreos, de hombres y mujeres que tienen que pasar persecución, ser valientes, anunciar a Jesús, dar su vida. ¿Estamos dispuestos a dar la vida? Por eso el Salmo nos invitaba entonces: sean valientes de corazón. Y el Evangelio no se queda atrás en esa perspectiva. Un Jesús que haciendo el bien y liberando a un hombre del mal, un Jesús que también le dicen: mejor váyase, qué miedo con usted, mejor no lo queremos aquí. Un Jesús que luchando contra el mal, a pesar de ello, el mundo no lo comprende. Y ahí es donde uno debería también preguntarse si nuestra vida es similar a la de Jesús, si nuestra fe está liberando del mal, si está luchando contra la injusticia, si está luchando contra la opresión de las personas, si está sanando al mundo herido. Por eso, hermanos, roguemos a Dios que ojalá, como dice este salmo, seamos valientes de corazón y expresemos nuestra fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino,
sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después el cuerpo y sangre, Señor. Sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las oraciones y ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomara sobre sí nuestras debilidades para ayudarnos en los momentos de la prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental y en la oración de tu Iglesia, nos purificas del pecado y nos confortas con la gracia del Espíritu y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús, oramos como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan a todos a la vida eterna. Amén. Eres un hombre, quiero saber,
Jesús, ¿quién eres tú? Eres el Verbo y el niño que no habla. Vives oculto y eres tú la luz. Eres eterno y naces de una madre. Eres la vida y mueres en la cruz. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres el cielo y vienes a la tierra. Eres la puerta y te vistes de humildad. Tú que eres grande y has hecho cuanto existe. Vienes buscando mi ayuda y mi amistad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres inmenso y cabes en la cuna. Eres presencia de un Dios que se acercó. Eres misterio y quieres que te toque. Eres la gloria y sufres como yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a los hijos que estén enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagramos este día al auxilio de María. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el auxilio de Dios pueden ir en paz. Demos gracias. Feliz día para todos. Gracias, Padre. No te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Te suplico me socorras en todo tiempo y lugar. En las pruebas, las caídas y en toda dificultad. En las pruebas, las caídas y en toda dificultad.